Buenos días, estamos en la carretera de Linares, Galeana, San Roberto. Separamos por ahí una noche en Real de 14. Vamos a ver qué tal está el pueblo, qué tal está el camino con el empedrado que dicen ahí. A ver cómo se comporta la moto, a ver a qué velocidad es la ideal para pasar por esas piedras y que no se sienta tanto la vibración. Entonces vamos a grabar todo el camino. Esta sierra está bonita, ya la he grabado varias veces. Mañana pues esperamos almorzar allá temprano. Pronostican una temperatura de 9 grados en la mañana. Entonces, pues lo atractivo del pueblito, hay varias actividades, a ver cuáles alcanzamos a hacer. Santa Rosa, cuevas, camarones. Allá nunca le hemos dado, no sé cómo esté. Habrá que programar una vuelta después. Bueno, pues aquí ya es San Roberto. Aquí nos vamos a desviar hacia Matehuala por toda la carretera 57. Y pues desde aquí van a ser unos 150 kilómetros más o menos para desviarnos a la derecha hacia Cedral y hacia Real de A14. 23 grados, la temperatura está muy agradable. Habíamos llegado hasta 30 grados, pero aquí está más alto. Son 1950 metros sobre el nivel del mar. Entonces, más alto, y siempre San Roberto es un poco más fresco. Lo bueno es que no hay lluvia, pero sí está nublado. 254 kilómetros y estamos a 60 kilómetros de Matehuala. Vamos a llenarle el tanque porque hay que desviarnos antes para Real de 14. Ya no sé para allá si haya gasolina o no. Real de 14, 58 kilómetros. Pues no, nunca. Bueno. Ya habíamos pasado por aquí, pero no entramos a Real de 14 la vez pasada. Venimos derecho. Este es el famoso camino empedrado de Real de 14, pero en esta moto le puse la suspensión en suave. Es la primera vez que agarro este camino. Suspensión suave, 80 kilómetros por hora, que es lo que me habían recomendado. Y realmente no se siente nada. La moto, la suspensión compensa muy bien. Como quiera, hay que tener cuidado porque esas rayas de línea de piedras, esas sí están un poquito más hundidas que el resto. Y hay un que otro pozo como ese que hay que estar al pendiente. San Joaquín. ¡Ay! Muy bonito paisaje. Está lloviendo poquito, pero vamos a tratar de llegarle para que no se moje la piedra mucho. No se vaya a poner resbaloso. No se vaya a poner resbaloso. Quién sabe cuántos kilómetros llevemos ya, pero eran 24 y venimos a buena velocidad. Ahorita venimos a 50, 60 kilómetros por hora por las curvas.
Yo creo que ya vamos a llegar. Pues hemos llegado, nunca hemos venido, entonces yo creo que esa es la fila para cruzar ahí el túnel. Autobuses, pues es sábado, tiene que haber tráfico, tiene que haber turismo. Vamos a esperar aquí entonces. Ya. Gracias. Ya estamos entrando al túnel. ¡Qué bonito! No sé cuántos metros son de túnel, pero sí está larguito. Hay que investigarle. Túnel El Hogario. Ese se llama este túnel. Bueno, pues ya salimos al otro lado. Ya, gracias. A la izquierda está el estacionamiento. A lo mejor está por atrás. ¿El estacionamiento del hotel? No, ahí lo vamos a poner. Ahí para arriba. Ahorita le preguntamos. Bueno, pues aquí nos vamos a quedar. Bueno, pues ya vamos de salida, ya se termina el paseo aquí en Real de 14. Ya pasamos el puente del Hogario, no había tráfico nada de salida. Disfrutando bien este camino y suena buena alternativa como para venir a la Ascensión a dar la vuelta. Nada más, un montón de chivitas cruzando. Pues el G
GPS me dice que me regrese, pero no vamos a darle. Por acá llega uno a Zaragoza, El Salto, y de ahí nos desviamos a Galeana. Igual y me quiere mandar por Saltillo, pero no quiero eso. Ahorita a ver cuándo se rinde de querer que me dé la vuelta. Uy, de repente hay unos pedacitos horribles. Pues su madre. Y el GPS me sigue regresando, pero es porque vamos a ir a salir casi a Doctor Arroyo por aquí por dentro. O sea que nos devolvimos. Pero de aquí vamos a tomar Pablillos y La Ascensión, y está el camino bonito, entonces vale la pena conocer. Ya llegamos aquí a la desviación Aramberri, Doctor Arroyo y El Salto. Esa es la que va para allá, para Doctor Arroyo, y para la izquierda vamos a dar a Galeana. Estuvo buena la desviación, bastantes kilómetros, pero bonito para conocer este tramo también. Llegaba 5:24, era las 4 de la tarde más o menos, entonces esta desviación es de una hora más o menos, una hora 20. Vaquitas. Acá hay mucha vaca, mucho caballo suelto. Allá está El Salto. Cascada El Salto, la playita. Vamos a comprar algo. Pinta que nos va a tomar la lluvia. A ver, se ve enfrente la agüita, pero ahorita ya compramos unas cosas. Ahorita nos orillamos en una sombra a comer. Mira las vacas. Almorzamos bien, entonces como no hemos comido, ya son casi las 3 de la tarde. Ya es hora de comernos cualquier cosa. Ya nos agarró la lluvia sabroso. En agosto es el paisaje bonito, como desde abril hasta septiembre más o menos está así bonito. Luego ya se pone muy amarillo con el otoño, pero está impresionante acá los paisajes, muy hermoso. Mil veces mejor que irte por San Roberto, mucho mejor por aquí. Nos está rodeando el agua. Mira, ahí está la camioneta para las fotos. Vean nada más qué bonito paisaje. Muy bonitos paisajes, clima fresco, lluvia, ganado aquí por un lado y por el otro, o sea, está peligroso, pero mira qué caballos, potrillos,
burritos chiquitos, burriquitos. Está muy padre esta ruta. El problema es que mi esposa no trae impermeable. Yo sí, esta ropa es para, es impermeable, pero la de ella es más de verano, todo el traje. Y no se trajo los forros y tampoco, pues, se nos olvidó el impermeable. Entonces, nomás por eso, espero que no llueva mucho tiempo. Ahorita ha llovido y se ha quitado, pero no al punto de empaparnos. Entonces, esperemos que así siga. Y si no, pues ya nos tocaba. Creo que estamos llegando a Pablillos, poblado próximo. Aquí es, pero ahí está Pablillo. Gordo. Oh. Aquí está el entronque de la carretera que va a San Roberto a la izquierda y para este lado a Galeana. Pues se acabó lo fresco, 34 grados aquí abajo. Ya estamos a 20 kilómetros de Linares. El clima cambia bastante, de 19 grados a 34 grados aquí. Igual hay nubecitas, como que quiere llover, caen de repente algunas gotas. Muy buena la vuelta, 340 kilómetros de ida. Ahorita, con la desviación que tomamos, van 359 y todavía faltan como 100. Entonces, ahorita les digo cómo quedó al final el viaje. Esa desviación nos trajo más de 100 kilómetros de diferencia, más o menos. Pero en general, muy padre el viaje, muy a gusto. Lluvia, clima fresco, calor, hubo de todo, hasta esta cámara que se me está cayendo aquí. Bueno, pues ya estamos llegando después de otra buena lluvia, 470 kilómetros, o sea, fueron 130 más de regreso que de aquí a Real de 14. Por la desviación que hicimos de venirnos acá por la Ascensión y Pablillos y todo eso, pero valió la pena con el paisaje que hay por ahí. Ahorita ya para llegarnos agarró una buena lluvia, un congestionamiento porque están haciendo un paso de desnivel ahí en canoas, pero ya, gracias a Dios, llegamos a casa.